En la Facultad de Filosofía y Letras, una cartulina advirtió del paro total por asamblea interuniversitaria. En ingeniería, los alumnos utilizaron cadenas para evitar la entrada y salida de estudiantes, académicos y administrativos. Ciencias y ciencias políticas también se sumaron, y las puertas de cristal de la Facultad de Economía también permanecieron cerradas. La asamblea estudiantil tomó la determinación de cerrar y ellos mandaron a los propios compañeros a sacar a desalojar las áreas. Los rumores sobre las becas de manutención Elisa Acuña 2023, el motivo del paro. Hay muchos alumnos que no tienen becas ni nada y es muy difícil, casi imposible, aunque tengas buen promedio, tener beca. Una vez más, la UNAM aclaró que está en posibilidades de cubrir el monto de la totalidad de las becas de manutención Elisa Acuña y que, por lo tanto, mantendrá esos apoyos económicos. En un comunicado señaló que, a pesar de lo anterior, se ha pretendido desvirtuar esta información e incitado a paralizar actividades académicas. Llamó a no hacer eco de esos mensajes y reanudar clases. En un segundo comunicado, hizo pública la convocatoria para la beca de apoyo a la manutención para el semestre 2023-2. Dio a conocer los requisitos: ser mexicano, alumno de licenciatura, provenir de un hogar cuyo ingreso mensual sea menor o igual a 4 salarios mínimos, promedio mínimo de 8, y no contar con otro apoyo de la UNAM ni del gobierno federal. La beca consiste en un apoyo económico por un monto de 3.600 pesos correspondientes al semestre 2023-2, mismo que será pagado en una sola exhibición. Con información de Julio Sánchez, UNO TV.